Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo directo de un juego llamado Poppy Playtime, que es un juego que mi novia me dijo que lo descargara porque lo vi en TikTok y el día de hoy lo jugaremos en vivo. Es de uno, ya sé que es de uno, pero vamos a ver si buscamos la forma de salir involucrada en esto. De intercalarnos el juego, pues, el mando, mejor dicho. Y a ver qué tal sale. Sé que tenía planeado un directo de GTA. Al final no lo pude hacer porque los muchachos no podían jugar mucho tiempo hoy. Entonces lo dejamos para mañana. No prendimos las luces ni siquiera el día de hoy. Déjame configurar a ver cómo se ve nuestras caras, si están enfocadas o están desenfocadas. Me acerco un poco más ahí, parece que está bien. Barbie un poquito se ve desenfocada. Desenfoca. Ahí creo que está un poco más enfocada. Esos lentes es para ocultar el miedo que tengo. El miedo que tienes. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Le damos aquí otra vez en Poppy Playtime. Y se viene, gente. Pues la verdad, no he visto mucho del juego. Lo que hemos visto fue el TikTok que tú me mandaste. Y ella me dijo, pues, que me lo jugara, ¿verdad? Yo dije, sí, sí, vamos a jugarlo. Hace como una semana y media. Y hoy, como no pudimos hacer GTA, dije, hagamos un directo de 2 horas jugando un juego de terror. Que tengo como meses, años que no juego un juego de terror, de verdad. Como Outlast. Ay, que me da miedo. ¿Outlast te da miedo? Vamos a darle play y quiero que tú uses los audífonos los primeros minutos. No, no, no digas que no, póntelos. Es solo la intro que vas a escuchar. Vamos a darle, a ver, play. Ok, está en inglés. Pero puse subtítulos en español. A ver, a ver, a ver. Main menu, settings, Spanish. La música la quitamos. Play. Ahí va. Atentos, ¿eh? You are about to see the most incredible doll. Espérate. ¿Y los subtítulos? Her name is Poppy. Su nombre es Poppy. She is the first truly intelligent doll in the world. Es lo único que entendía en el mundo. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. ¿Y los subtítulos? She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Es el primer perro que tuvo una conversación con un niño, algo así. Just watch. No sé, solo ve. El primer Poppy is as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help no sé si dijo eso, Poppy, ay, Poppy. Estoy diciendo Poopy like a real de girl, perro. Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy. ¿Qué dice? ¿Qué dice, amor? No sé. And smells just like a poppy flower. Poppy Is there anything else you'd like to say, Poppy? Poppy. I'm a real. Por solo $6. Soy just like you. Real. No What's sé the qué. Time? Playtime! And if you've ever wanted to see Dije how perro. All the nation's favorite toys were created. ¿Por qué no hay subtítulos si yo puse subtítulos? Dije perro. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Venga a la fábrica. Ay, la fábrica. Es que la canción, Dios mío, amor, tú sabes cómo me pongo. Poppy Playtime, no Poppy. Yo dije Poppy, es el primer perro que habló con un niño, dije, toda tonta. Busca la flor. Todo el mundo piensa que el staff desapareció hace 10 años, pero ellos siguen aquí. Busca la flor. A ver. Ok. Pero quiero subtítulos, porque no sé inglés. Yo tampoco, yo andaba diciendo que un perro. Ay, Poppy. A ver. Settings. Lenguaje español, ahí dice. Y al cuadro. Ah, no le di, me cago en todo. Pues... Regresamos para que lo entendamos, porque yo no entendí nada, solo sé que... ¿No entendiste? No, solo sé que un perro. A ver. Pero es Poppy. A ver, lo cerré, voy a abrirlo de nuevo. ¡Ey! Ah, qué bueno, pensé que se iban a ver mis patas. A ver... Ahí está.
Y volvemos a comenzar con una traducción buena. Se supone que ya deberían aparecer los subtítulos. Y ya no voy a decir un perro. Le doy play, le doy new game. Porque no guardé nada. Ahora sí. Para los que entendieron inglés, ni modo. You are about to see the most incredible. Al perro más increíble. A la perra. Her name is Poppy. Ay, chamo. And she is the first truly intelligent doll in the world. Ah. A little girl can talk to her. A ver, la niña puede hablar. Her answers. She is the first. No fue un perro. No, a child. Hard to believe. Just watch. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. La verdad no se ve tan mal. O sea, no da miedo. No da miedo, pero le ponen ese filtro. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. No se caerá al cepillarlo y huele igual que una bella flor. Y dicen que busque la flor. I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Algo pasó en la fábrica. A ver, me toca a mí. Ay, sí, por favor. Pasa que si yo me asusto, dudo que tú te asustes. Porque yo tengo los audífonos puestos, ¿sabes? Y los voy a poner al máximo. Así que si me vas a decir algo, grítamelo. Ok. Pues aquí no hay subtítulos. Te voy a hacer así. Ok, aquí no hay subtítulos, aquí me manda de una vez. Pero tú eres muy inteligente. Claro, igual cualquier cosa tenemos que tener el traductor ahí, ¿sabes? Y traducimos todo. A ver, yo soy malo en los juegos de terror, soy malísimo. Loading, cargando. Ok. A ver, déjame igual le bajo un poquito los gráficos porque esta broma se ve muy HD. Tampoco queremos que explote, ¿verdad? Esto no lo queremos. Y ahí está, debería ir mejor. Va mejor, ok. Pues, bienvenido. Este es el logo de Playtime, supongo. Escucho ruido aquí como de... como que están tejiendo. Ah, es un trenecito. Pues, es la fábrica de juguetes y hay... hay muñecos que no están en sus cajas. Escaparon. Está todo destruido, como que o saquearon la gente que vino a la fábrica. ¿Qué es esto? Ay, chamo. Pues parece sangre, ¿no? Bueno, pues por ahora no. O sea, está todo raro porque obviamente la fábrica, pues está toda destruida, ¿verdad? La flor. Sí, debo buscar la flor, ya sé, pero por eso mismo ando revisando por todos lados. Quiero saber si puedo agarrar las cosas con algún botón. Ahí está. Tap. No, esto tap está. No, ese es espacio. Tap sería... ¿este? Sí, pero lo que pasa es que... ah, bueno, tengo que darle aquí, parece, ¿no? Sí. Ah, solo lo tengo y ya. Ok. Lo puedo meter aquí. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security. Ay, Dios mío. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope. Sí, bueno, bueno. Gracias. Bueno. Me dijo que tenía tiempo para irme para atrás. Y ya, por gracioso no sé qué más dijo. A ver, pues ya lo pusimos ahí.
Hay que buscar la flor. La busco en los sensores. Pues aquí no hay nada. Si ves una flor, me avisa, ¿eh? Agarra ese muñeco. Es que tiene sangre como que... como que si fuera... Estoy poniendo la E para interactuar. Como que si fuera un muñeco real. Oh, oh. Los colores. Hay que buscar de dónde vienen esos colores. Amarillo, azul, rojo. Nah. O tengo que darle a todos. Son cuatro. ¿Son cuatro? Sí. Pero vete para atrás, deben de estar atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, pero debe de haber un orden. Ahí está. Verde, rosa, amarillo y rojo. ¿Hay rosa aquí, amor? Sí, ahí está. En la esquina de abajo. Ok. Verde, rosa, amarillo y qué. Después de jugar el otro ya estamos activos, ¿no? Verde, rosa, amarillo, rojo. ¿Verde? No, era rosa, ¿no? Verde. Verde, rosa, amarillo, rojo. Vamos. Bueno, no sé qué tan vamos, ¿no? Porque mientras más avancemos... ¡Qué inteligente soy! Bien, amor, bien, bien, ven, ven para acá, ven para acá. Ok. Seguimos. Hay que buscar la bendita flor. Pone. Vete para atrás entonces, ¿no? No, tiene que haber uno aquí. Playtime. A ver, espérenme. Igual le subo más el volumen a esto. Déjenme le subo un poco más. Para que ustedes se asusten también igual que yo. Como agarra una mochila y aprieta las correas, sostenga ambos cañones. Jale el gatillo para disparar. Vuelva a jalarlo para regresar. Mantenga apretado para sostener objetos. Solo uso los objetos en objetos pequeños y manijas. No debe usarse en su compañero. Puede causar heridas graves. ¡Hala! Le quité la cabeza. El cable es conductor. Puede usarlo para conexiones. Ah, ok. Que no se te olvide, amor. Usa el grab pack de forma responsable. Aquí está. Solo se me quedó que no lo puedes usar en otra gente. Increíble. Ahora puedo... mover las cosas, ¿no? Pero solo en cosas chiquitas, ¿verdad? ¿Cómo lo traigo para acá? Ah, ok, ok, ok. Pues aquí había algo, ¿no? Ay, Dios mío. Pues... mi cara en todo el video es como... como en el teléfono. Welcome to Playtime. Y este es el muñeco feo que aparece en la miniatura. Y este es el que asusta. Pero aquí parece que no está bravo. Claro, se puede jugar de dos. Espérenme, espérenme, espérenme. Que debo bajarle un poco más los gráficos. Porque parece que está más pesado. Ahí va. Creo que esto es lo que le afecta. Ah, no, pero se ve, aquí se ve como un pupú. Básico, 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 básico. Básico. Y así. Yo creo que debe ser por esto. A ver. Ahí está. Vamos, ahí va, más o menos. Ok, pongo la mano aquí. Y dijo que podía usar la mano dos veces, ¿no? No, la otra. No. ¿Corté la luz? ¿O abrí la puerta? Tiene la llave en la mano. ¡Ah!
Ah, los muñecos que se escaparon son... Pero, ¿dónde está la niña esa que aparece en la intro? A ver, igual voy a agarrar cosas que a lo mejor estoy perdiendo. Nada. Ahí, pon el directo en el chat, amor. Porque a lo mejor nos ayudan. Tal vez tengo que darle aquí. O aquí. Sí, ahí entré. Staff only. Pues yo no soy del staff, pero... Vigila el muñeco. Ay, chamo. Casi 20.000 espectadores. Muchísimas gracias, gente. Gente, dejando el like ahí. Tienen que dejar un buen like. Vigila el muñeco, pero... ¿Puedo trancar la puerta? Sí, ¿no? Para que no entre. Y también trancamos esta de aquí. Para que no entre, para que no entre mi pana, ¿no? Ahí está. Porque está tan grande que a lo mejor le cuesta entrar. Pues... Seguimos. Tengo miedo porque es que... Obviamente no puedo pasarme el juego y que no pase nada. Hola, Génesis. Aquí. Oye, cuidado. Grab to driver power. Ah, aquí tengo el poder ahora. ¿Ya? Pues esto debo juntarlo con algo, puede ser. Blin, deja de lamerme, loco. Claro, esto debo... Touch with... Ah, ok. No, pero... Y luego con la otra mano no puede... Aquí. Tócate. Ahí está. Ahí lo toqué. Ah, ya. ¿Aquí puedo tocar o aquí? No, aquí no. Aquí. Y luego... ¿Al cable? No. No, creo que había otra aquí. Ahí llegó la luz. El muñeco no está. El muñeco no está. No dejes de ver a la cámara, no, no dejes, no me dejes de ver al juego, no dejes de ver al juego. Pero la luz llegó o no. ¿Por qué no prende? Porque ya lo hiciste. Pero no voy a salir para allá. Me ando cagando, pero de verdad. Tirándome peos. Ay, tú eres el que está jugando. Diosito me bendiga. Está cerrado. Y ya volvió la luz. ¿Cuál vidrio? Ahí en el juego. No. Oh. Aquí. No es que no me deja. Tiene que ser aquí sí o sí. No puedo hacer nada. Y aquí está cerrado. ¿Para qué la cierra? Pero no estaba cerrado con llave. Esto. No, la del otro lado. Porque se me hace que tienes que conectar algo ahí. ¿Cuál? El cuadradito. Eso. Que tienes que hacer algo. Vuelve a donde estaba el muñeco. Es que no lo deja. No me deja abrir. ¿Y si mantienes presionado el otro el cuadradito? ¿Es que te digo? ¿Y lo jalas para atrás? ¿Cómo así? No, el otro. ¿Cuál? El otro que estabas haciendo. Pero es que mira, aquí pongo el clic y se regresa. ¿Y en el otro? En el otro, ¿no? Ese. Manténlo presionado para que se tire. Ese.
Nada. Me dice, no tenías que cerrar la puerta. ¿Y qué? ¿Se acabó el juego entonces? Reiniciarlo. Es que esto estaba apagado. Es que hay algo que no estoy viendo. Algo que tengo aquí al lado que no estoy viendo. Algo que debo agarrar. Hay algo que debo agarrar. Hay algo que debo agarrar. Hay algo que debo agarrar. En la puerta que dice Nadia va sin su juguete. ¿Verdad que no tenía que cerrar aquí la puerta? No te quedes después de las 8. Amor, solo anda de 24. Esa cosa, avéntaselo. Aquí no puedo entrar, ¿no? Lánzale cosas para que se caiga. ¿Tú dices? Sí, para que se abra. No sé si ahí o allá. Sí, ya prendimos la luz y ya las prendimos. No creo que se rompa. No, amor, no se rompe. A ver, voy a hacer las luces otra vez. Igual, pero aquí no me puedo meter. Tienen que buscar una mano roja. Porque ya lo de las luces la hicimos y aparece una mano verde. Pues aquí yo pongo esto aquí y lo paso por aquí. Y fíjense, ya la prendimos una vez. Pero eso ya no prende. Claro, por eso es que ya no prende. Y la paso por aquí y no hace absolutamente nada. Creo que hay que reiniciar. ¿Es en serio? ¿Está todo bugueado el juego o qué? ¿Se buguea el juego? No, y te deja ahí. A ver, checa si la puerta está abierta. No, se supone que ya prendí todo, ¿no? Sí, checa la puerta si... se abrió, está abierta. Ahí está. Te dije para que cerraba la puerta, menso. Ay. Escuché unos pasos, te juro. Y nada de esto sirve, ¿no? Nada de esto sirve, ok. Me cago en todo. ¡Ah! ¡Era una mano! ¡Era su mano! ¡No, mamá, me asustó! No me va a meter ahí. No me va... ¿Por qué me va a meter ahí? Solo voy a correr, solo voy a correr, solo voy a correr, solo voy a correr. Solo voy a correr, solo voy a correr. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Nada para agarrar, nada para agarrar. ¿Sí escucha los audífonos un poco o no? ¿No se escucha? No. ¿Tú crees? Sí. Ahí está, el amarillo. Ok. ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? Aquí me dice, ok. Hay que buscar los demás. ¿Ya, cuál agarré? ¿Amarillo o verde? Amarillo y el azul. Te falta el verde y el rojo. Ahí hay otro. ¿Es el amarillo? ¿Me falta entonces? ¿El rojo? Sí. Ahí está. Ok. Okay. No quiero, ¿eh? Los pasos son tuyos. Sí, amor. O sea, no puedo subir para allá, entonces tengo que subir por aquí. Y no quiero subir por aquí, pero va a subir corriendo. Va a subir corriendo, corriendo, corriendo. Por aquí venía ahorita, aquí estaba, hace un segundo. Hay que encontrar el CD, el cassette amarillo. Para ponerlo en... ¿Cómo?
Te lo dice la gente en el chat. Pero aquí ya abrió. Este juego está pésimo optimizado. Ah, con la mano roja puedo hacer doble, ok. ¿Qué dice? Que no pase. Pasa. Gente, 22.000 espectadores a las 9 y media de la mañana. De la noche. Dejando un like ahí. No quiero, amor. Suelta las manos. Amor, no quiero. Agarra el circuito. Me dice que agarra el circuito, pero no me deja. No, es que se suelta solo. Dice grab el circuito para completar. Entonces tenemos que buscar el circuito. La grabación, te dije. La grabación. Con la mano roja. Con esa abres la puerta que está detrás del todo. Pero ya no puedo subir. Aquí sí. No sé ni qué hice, pero mentí. Amor, ¿no te lo quieres poner tú? No. Los tengo altísimos, los tengo a tope. ¡No! Muñeco trito. Y no me puedo mover, no puedo ir ni para atrás ni para adelante. Pues ok, necesita electricidad. Supongo que arriba, ¿no? Acá para arriba. No sé por qué el juego se ve medio lento. Está muy mal optimizado. Casi 25.000 espectadores. Me caí y me hice daño. A ver, ¿cómo me decías que me agarra con una mano? Sí, ¿no? Tengo miedo, pone y un poquito así, ¿no? Que algo le falta electricidad y no lo estoy viendo. Si ¿Sí me deja alejarme? No, tiene que ser algo de aquí mismito, amor. Ah, ya. Así, ¿no? A ver, espérame. Ahí está. Entonces aquí agarro electricidad. Pero primero esto tiene que ser entonces así. Paso por aquí. No me deja hacer esto. A ver. ¿Y ahora? ¿Cuál cosa molesta?
Ya no me dejes tirarme más. A ver, voy a soltarme. A ver qué hay aquí. Claro. Ok, está todo en orden aquí. Esto lo voy a estirar. Supongo que para ir todo recto, ¿no? A ver. Ah, claro, pero esta quita esta. Claro, no se puede todo. Ya sé, ya creo que ya sé. Ya creo que debo ir. A ver, por aquí atrás. Por aquí atrás. ¿No te quieres estirar, desgraciado? Es que soy muy estúpido. Pues no quiero que se gire todo. Ya aquí sería muy largo. Amor, ¿y si te pones desde ahí? Desde aquí. Es que... Pero ya mueve la otra cosa. ¿Para allá? Sí, para que te puedas mover. Pero lo que pasa es que... Ah, no, espérame. Lo que pasa es que si yo hago aquí... Desde aquí... Ya no puedo, ya no me deja jalar nada de esto. ¡Hala! Me quedé colgando. Ay, chamo. Ya sí viene lo chido, pues. ¡Cállense! ¿Cómo que sí viene lo chido? Ya lo chido empezó. Debo jugar con las manos. Esto es como el juego este que era complicado. Aquí falta decirme algo que no sé. Mira. A ver, ahora me va a explicar un poco, ¿no? Me va a explicar. Me explicará. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. Ahí, Stella. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Porque hablan como unos enfermos. I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older. Pensé que me iba a dar un truco. And then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. Se supone que yo no soy un muñeco. Que digo, una persona real, soy un muñeco. Way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Uh-huh. All right, I think we're getting a little off track. Sí, un poco. La verdad es que está loca Estela. Bueno. No debe ser tan difícil, no debe ser tan difícil, pero mi mente está bugueada. Entonces aquí tenemos la electricidad, aquí tenemos el camino para pasar. Si yo agarro esto con la mano roja, lo hago así, y así. ¿Haga un truco o algo? No, pásala del que la hago. Que tiene que, juro, hacer así. Sí, pero pásala de... No, del otro lado. Para atrás y luego camina para allá y jalas esta cosa. No me deja, ¿ves? Aquí es cuando no me deja. Bueno, no sé, ahí como que me... ¿Dejó? Pero estoy al límite y no me deja usar la mano esta de aquí. No. Gira, ahora jala esto con la otra. Que no me deja. Hago clic y no me deja. La voy a poner así. Y voy a agarrar de aquí. Es que no te voy a estar allá. Es que no puedo brincar, ¿ves? Sí. Oh, sí.
No, ahorita brinqué y me maté. Y aquí ya no me deja. Abre el otro puente y haz lo mismo. Conecta el puente hacia... Conecta la electricidad. No, te entendí. Es que... Si me dejara mover esto, no me deja mover. Tienes que conectar. Conecta los puentes. Abre ambos puentes. Si deja abrir los dos puentes. No, es que se cierra el otro. Y no lo puedo poner en la mitad. ¿No te deja poner? ¿Ya no intentaste ponerlo en la mitad? No me deja. Porque esa es con la mano roja. Ajá. ¿Qué hago con la mano azul? Ajá. ¿Y si lo agarras con la otra? Voy a agarrarlo con la mano azul aquí. Empieza desde acá. Como que no tiene electricidad. Brinca en el segundo, si llegas. Es más corto. Parece que es más corto, sí. Pues bueno. Claro, pero ya aquí no puedo brincar. Me quedé colgando. Ay, Dios mío. ¿Por qué se pone tan difícil? Ya quiero que me mate del susto. Vamos, gente, dejando el like ahí, compartiendo. ¿Cómo? Estoy pensando. Es que ahí tenía que haberme dicho algo. A ver. A ver, puentito. Te vienes para acá. Luego yo paso por aquí. Y estos puentes de aquí ya no me dejan moverlos. No brinques. Claro, es que uno me dice no brinquen, otro me dice brinca. A ver, voy a moverlo desde abajo a ver si me deja. El muñeco ya, por favor, hazlo bien para asustarte. El muñeco está esperando, dice, ¿cuándo es mi momento? ¿Cuándo es mi momento? Ah. A ver. Lo del cable es una distracción. Debo ir al pasillo de la derecha, me dicen. A ver. ¿Qué aquí? ¿Cuál es la pantalla? ¿Esa de ahí? No creo. Uno. A ver, voy a ir de una sin electricidad ni nada. A ver, ¿qué le falta electricidad? ¿Y si nomás conectas uno?
me deja, es que no me deja. Se pone el juego. Se pone trambólico. Ya va, ya sé qué va a hacer. Porque si lo toco se activa, ¿no? ¿No se supone que se activaba? Sí, solo conectas el celular y después ve al segundo interruptor y desde ahí jalas el puente. Después haz lo mismo de siempre. Así como ibas, pero jala el puente. Que el puente feo no se quiere venir. Así para atrás. ¿Para atrás? No, mi amor. Para allá. Allá. Acá. Y luego trata de agarrarlo de ahí y lo saca, ¿no? Es que aquí sí se deja agarrar el puente feo. Ya sé. Ya sabes. Haz lo mismo con no. La roja. Con la roja. Vete para allá. Agarra uno, el que sea. No, mejor agarra el de acá. En vez del de allá. Ok, lo suelto. Y luego el otro. El otro. Espérate, pues. Hazte para atrás y agarra esa. Dime. Vete para atrás y agarra ese. Este para atrás. Para atrás, para allá. Ah, para adelante. Y luego gírate y trata de agarrar esa cosa. ¿Esto? Sí, con la otra mano. Aquí, púntale y jálale para allá. No la jales desde el medio. ¿De dónde la jalo, pues? Este juego da la mierda, ¿no? Vea la otra vez, desde ahí jalas el puente. Es que no se puede, no deja. Dice Donato que no lo dejas entrar. Mi muñeco no llega por el. A ver. Así es como yo te decía que te hicieras para atrás. ¿Cómo? Así, que te hicieras para atrás y luego lo jalaras. Te faltó el otro. Pues ya sé, ¿no? Vamos. Venga aquí. Ahora aquí no me deja, tengo que buscar la forma de. Ah, bueno. ¡Vamos, dale! Entonces agárralo con la azul. Dale, ya. ¿Con la... cómo? Con la azul. Esta la agarro con la azul. Sí. A ver si se jala. Y ahora me conecto solo con una. Y esta la jalo. Ok. Paso esta por aquí. Te falta un tubo. Vamos. Ahora te toca a ti. Público conocedor. Por fin se pudo. No, yo no. Dale, póntelo. ¡Póntelo! 30.000 espectadores, vamos. Viendo cómo va. Pero juega. No. ¿Juega? No, porque yo no le entiendo eso. Creo que tengo que ir para abajo.
Me lanzo que no me mato. Se rompe el brazo. Pero se recupera rapidito. Se escucha... ¿Qué? ¡Solo fue un sonido! Gente, dejando el like ahí. Somos 30.000 espectadores. What the fuck, ¿qué está pasando? Van por los 50.000 likes. Solo fue un sonido. Pues dijeron que iba a crear un juguete. Palancas del costado. Y también te veo oculto. Ah, estas palancas. No hay nada todavía, no hay nada malo. Y el muñeco atrás. Yo te grito. Yo lo leo, tienes que accionar las palancas por donde entras. Claro, son estas aquí, ¿no? ¿Se paró? Las palancas, no. ¡Ay, qué bonito! Y te metes junto con el muñequito. No, pero el muñequito se tarda años en moverse. Ah, tienen que salir los muñequitos. Entonces, ¿y si te vas para arriba y checas algo? Algo tiene que haber allá arriba. Sí, tiene que salir el muñeco. Algo debe de haber arriba, mi amor. ¿Dónde entraste? ¿Dónde estábamos batallando con el puente? Algo debe de haber ahí. ¿No sonó algo? No. Ok. Solo sonan las máquinas. ¿Por ahí no cabo yo? No. Ok. Arriba entonces. Uh-huh. Aquí nada de esto va a agarrar. Agárralo. Pues lo intenté agarrar. Agarra el jueguete. ¿Pero qué? ¡Solo se agarró! ¡Amor, pero se escucha bien macizo! ¡Solo se agarró! ¡Se escucha bien macizo! Uy, ya no, va, no, no me vas a contar. Váyase para arriba, pues. ¿Soy yo o los ojos te siguen? ¿Sí me siguen? Sí te siguen. Bestia. Llora. Llora. Ponlo detrás tuyo. Ponlo en donde el escáner. Ah, esto. Ah, tírate. El que tenga miedo a morir, mejor que no nazca. ¿Qué?
Ok, se abrió. Elmer, qué inteligente eres. ¡Ah! Pero ni siquiera hizo nada, solo pasó para el lado. Solo pasó por al lado, amor, no hizo nada. Amor, si tuvieras cómo se escucha con esta cosa. Dale, 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 que tenemos que escapar, tenemos que escapar, tenemos que escapar. Los odio, el micrófono va por el lado derecho o el izquierdo. Ah, de izquierdo. Vamos, 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 vamos. Espérate, necesito ver la parte. Ay, me espanté gacho. No, 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 vamos de una. Espera. Después lo ves, después lo ves. ¿Pero a dónde tengo que ir? ¡Para arriba! ¡Está cerrado! ¡Pues córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Que viene atrás tuyo! ¡Ah! ¡Te está siguiendo! ¡Vete pa donde se fue el muñeco! ¡El niño! ¡El otro! ¡El de la derecha! ¡Allá! ¡Ay, Dios! ¡No da miedo eso, amor! ¡No da miedo! ¡Ay! ¿Lo viste o no? Sí. ¡Ah! Dice que no. Dale, dale, póntelo. Vamos, que me lo va a pasar. Me lo va a pasar. ¿Y ponte los audífonos, pues? ¿Te saliste o te mató? ¿Me comió? ¡Ya sabía que iba a salir! ¡No me acordaba! ¡Vamos! Espérame. Solo debo seguir lo rojo, me. Sigue lo rojo. Sigo lo rojo. Tenía que brincar ahí. No puedes correr. Estoy corriendo. Esa cosa no corre. Mira, camino. No. No, a la izquierda, a la izquierda. ¡Ah! A ver, déjame. Me lo pongo ya a ver cómo se siente. Solo debo seguir lo rojo, Estoy llorando. Te da desesperación ver cómo te corre. Dale pues, perro, ya no, sé que vas a aparecer. Pero ese es el directo. Esto no tiene que ver con eso. Es para que la gente escuche los gritos y no solo escuche el juego. Ya como suena. Hijo de su madre. Es que dice que por aquí no. Sigue la letra roja. Brinco. ¡No me deja brincar! Debo aprenderme el camino, ¿no? No debo confundirme otra vez. What the fuck? ¿Por dónde? Aquí. Se cansó mi personaje. ¡Corre! ¡Pero corre! No corría. Vamos.
Cuando llegues al final, gira a la izquierda, para la casa de arriba. A ver, a ver. Yo necesito ver ese pedazo porque no sé por qué. Ahí no corría. Tenía que agacharme, ¿o qué tenía que hacer? No corría ahí. Cuando llegas, tiras la caja. Los pasos me alteran, ¿y sí? Dale, vamos, 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 que vamos a ganar ese desgraciado. Es lo mismo, sigue. Izquierda, derecha. Hay una parte donde no te vas a poder escapar. Y solamente tienes que esperar. Aquí no puedo saltar. Bajo. Vamos, vamos, vamos. Que el tipo está detrás de mí, el desgraciado. Recto, 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 recto. Aquí me agacho. Aquí como no tengo escapatoria, pero se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Aquí es donde tengo el problema. Aquí no quiere correr, aquí no quiere correr. ¿Pero a dónde voy? La caja. No me deja hacer nada, no me deja hacer nada con la caja. Con la caja. ¿Qué tengo que hacer con la caja? A lo mejor tienes que tirarle esa cosa roja, ¿no? Primero. Y luego la caja. Tira la caja, ajá, pero no me dejaba agarrarla. Debo mover la broma roja esa. Tira la caja de arriba, pone. A ver, ya el camino me lo sé. Venga, amor, venga, amor. El camino me lo sé. Ven, pues. Ven. Vamos a estar juntos. No, no, dale, dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La caja está detrás tuyo. Arriba hay una caja. La caja está arriba de ti. La caja está arriba. La tienes que tirar con las dos manos para que se rompa el puente. Ok. Dale, pues. Amor, te quiero activa, te quiero activa. Pero es que esa cosa me asusta. Vamos. Ese es el Pichi Poppy. Vamos, 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 que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo bien. Maldito Poppy. Ya me sé el camino, no me voy a poner nervioso. No me pongo nervioso. Me relajo, aunque se escuchen los pasos del desgraciado como me está siguiendo ahí. Me meto por aquí abajo. Salgo por aquí por la derecha, me voy por la derecha. Todo recto, aquí se va a cerrar. Aquí viene mi pan, aquí. No hay problema. Salgo, brinco. Aquí brinco. No. Hay una caja que está arriba de mí. ¿Por qué se lastimó? Lo maté, ya me pasé el juego. ¡Suéltate! ¡No se quiere soltar! Ya. La flor, amor. Que es un laberinto sin salida. Me cago en todo, amor. Va a aparecer aquí. Esto lo pongo aquí. Vamos, gente, dejando el like. Final log in relation experiment
1006. Proyecto 1006, el prototipo. Coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Además, incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. Aunque aún desaparecido, los eventos, no sé qué decía, se relacionan con él. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. No hay nada aquí, si hubiera algo ahí. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Lo mataron. Lo mataron. Y la flor, me dijeron que consiguiera la flor. Esta flor va a ser mía. No, stop, go back, run, peligro, turn around. Y me decía turn around, me daba la última parecía. Entramos. No me van a mandar a correr otra vez para atrás, ¿no? Amor, dale, vamos a concentrarnos. Y me puse los audífonos yo. Tengo que jalar esto para acá. No, nada. Está cerrada. Algo por aquí que me pueda robar. La puerta roja. Porque es igual a Anabel. Amor, se apagó la luz. You opened my case. Se acabó. El capítulo 1. ¿Qué? ¿Y hay capítulo 2 ya o no? Gente, ¿hay capítulo 2 o no? Dice que no. No puedes tocar nada. Pues toqué todo. ¿Perdiste? ¿No? ¿Perdiste? ¿Qué? Me lo pasé. ¡No lo pasamos! ¿GG? A ver, tiene que haber un capítulo 2 aquí. ¿Hola? A esperar el capítulo 2, aún no sale. ¡Me! ¡No! ¿Qué? O sea, puede tener pesadillas de Okis. Uf, apenas sale el capítulo 2. Nel. ¿Hay que jugarlo? Pero ¿a poco tan rápido? No fue tan rápido, duramos una hora para pasarnos ese pedacito. Si fuéramos inteligentes. Una hora mientras estábamos así con los brazos. Naguara. ¿Qué? Bueno, se acabó el terror. Está bien, ¿no? Está bien. Capítulo 1. Ya podemos prender las luces del cine. Dios mío. Gente, a ver, yo no soy de jugar juegos de terror. Perdón que me vea brilloso, porque ahorita me hicieron una cosa en la cara. Entonces estoy lleno de manteca. Vean cómo brillo. Increíble cómo brillo. Y no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jamás me esperé que fuéramos 35.000 espectadores viendo cómo estábamos jugando un juego de terror. Esperemos que esos 35.000 vengan cuando juguemos el capítulo 2, ¿eh? Los sustos estuvieron presentes, la verdad. Susto, sí da miedo. Sí da miedo. Y más bien como que te da el miedo así de golpe. Es de suspenso. No. Sí, aparte está todo de que mezclado. Es de suspenso, es de screamer, ¿sabes? De que ¡pah, pah! Sale en marzo del 2022, ¿en serio? Nee. Brilla más que mi futuro, pone uno. A ver, mira, para que brille menos. Ahí está. Se me ve como manteca, porque es que me echaron crema, gente. Me echaron crema, pero déjenme igual. No le digan nada a mi bebé. Déjenme igual, veo quiénes fueron los miembros nuevos, porque vi que demasiada gente se hizo miembro el día de hoy. A ver, me divertí. La verdad, yo tenía pensado hacer 2 horas en vivo, pero no me imaginé que el directo durara bien poquito por el juego, pues.
Pero mira, ahí aparece Gabriel Hernández, que fue nuevo miembro. Y si me meto por aquí en mi canal, gente, qué miedo, pero hay que hacer más videos y directos de juegos de terror porque a la gente le gustó. Yo lloré. ¿Lloraste del susto? Yo lloré del susto. Realmente, qué locura, sí. Es que yo te vi, yo vi tu cara, pues yo vi tu cara cuando estaba el muñeco ese haciendo esas cosas, pues. Debería jugar la Ink Machine. A ver, Ink Machine videojuego. Es un videojuego de terror independiente desarrollado y publicado por Joy Drew Studios. Inicialmente fue lanzado a Game Jolt el 10 de febrero de 2017 como el primero de 5 capítulos, con un lanzamiento completo el 27 de octubre del 2018. Ah, también es por capítulos. Ok. Puede ser. Gracias, Punk, por los 10.000 pesos colombianos, Crick. A ver, me meto por aquí. Porque vi que mucha gente se hizo miembro en el canal. Así que, si mis cálculos no fallan... Ojo, que también está por ahí Maxi Villalba. Si mis cálculos no fallan, me meto aquí y deberían aparecer, ¿no? A ver, última actualización, aquí. Creo que aquí están los que se unieron el día de hoy, loco, mira. Sí, porque dice 0 días. Porque llevan 0 días, o sea, hace nada se unieron. Loro MX, Zach, Martín, Anto Reynoso, Franco de YouTube, Murtel Bliss, Isaí, Ángel, Eric Gamer, Giovanni, Ángel Monavi, Alan Said, Sergio, Raúl, Adriel, Jonah, Esaí, Elmer, que es el que nos estaba ayudando, ¿verdad? Rikiti, Aderso, SR Gamer, Anthony Piper, Gabriel Hernández, Aseman 1646, Benicio Chamal, Daniela, ¿qué más? Jorge, Víctor, Ninja, Isaías, Fernán Pro, Maxi Villalba. Y todos esos cracks que se unieron el día de hoy, muchísimas gracias. Más de 40 miembros nuevos el día de hoy. Realmente no puedo creerlo. Pero gracias a todos, gracias a toda la gente que estuvo comentando. Perdón por no hacer directo de GTA el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, no pudieron estar todos mis amigos. Un saludo a El Güey XD. Pongo el chat para todo el mundo, para que todo el mundo se despida. Ponemos la canción del final y llegamos a la parte donde nadie quiere estar, ¿no? El final es el momento al que nadie le gusta, pero bueno, no se puede hacer nada. Desapareciste, amor, increíble, desapareciste, pero te ponemos por aquí, mira, así rápidamente, pim, pam, pum, apareces por ahí en cámara y para que todo el mundo ponga chao, gracias a todos por estar presente aquí, ponemos la música del final, porque llegó el final y apenas salga el capítulo 2 de Puppy Playtime o Poppy Playtime, vamos a hacer un directo o un video pasándolo, ¿sí? Un saludo a Yael, a Proaron, a Mike, a Jesús, a Eduardo, a Simón, a Antonio, a José, a Daniel, a Dylan, a Josué, a Juan, a todos esos cracks. Muchísimas gracias, gente. Más de 35 mil espectadores. Hace rato que no tenía eso, y menos con un juego de terror. ¿Qué? Hay que hacer más cosas de terror, porque me cagué, ella se cagó. A la gente le gustó, también se cagaron, se rieron, todo pasó en tan solo una hora. Les mando un beso, un abrazo. Oh, que no te ves, amor, no te ves. Otra vez, espérate. Ah, no se escucha la música. Ah, ya sé por qué no se escucha la música. Otra vez. ¡Pam! Ahí está. Gente, les mandamos un beso, un abrazo y los veo mañana. O un stream nuevo, probablemente de GTA, no lo sé, a lo mejor otro juego de terror. No tengo la más mínima idea, pero ya saben, stream mañana sí o sí. Y video, adiós. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone, in the merry-go-round. I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll
always be a child at the bone. See, when I was a kid, I'd be staring at PBS or playing tag at recess. Really, no need to de-stress. Can get whatever I want with just a simple request. Play in the park with no rest and come home feeling refreshed. Life is a gift, and I saw it as a blessing. Whenever I went wrong, we move on and learn a lesson. I never felt the need to take a hit or blow the resin. But now the feeling's gone, as if God was just messing. And things have changed now that I'm 17. I start to realize that people are evergreen, start to question how and why we disagree and why we're so mean. I wonder why so few people have had a dream, and I'm wishing that it would just all slow down. I'm just trying to forget all that I know now. That's why I breathe in slow and let the smoke blow out. So pass it to the left until that green go in the brown, mountain brown, brown. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry go round. Even though I'm on my own, a child at the bone in that merry-go-round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone. La 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 la. I throw it back a couple years, just for a minute. Spin it like a record player back until the finish. Listen to me tell it, let me reminisce. Yeah, it was fourth grade when I first exceeded limits. Ooh, I got suspended, shouts to Chancellor Bennett. Teachers acting offended, really they just pretending. My parents on my ass saying to pick who I'm friends with. Sit with it repentant, man, I never understood. How could all this punishment possibly lead to good? Fuck a timeout, I'ma live it how I should. I dipped out while I hit my head under my hood, hoping nobody could see me. Peace in the Hollywood, and it's been like a dream. I just haven't woke up, it's time to grow up. Hopefully before I blow up, you know what? I'll just keep on giving no fucks. Cause if the living isn't great, then you should probably smoke up. Smoke up, smoke up, smoke up. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone, in the merry-go-round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone. La 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 la